Hacer que se disfruten pues nuestro bello país en los lugares que vamos a pasar recorriendo, ¿verdad? Tenemos que bajarnos del bus y cargar las maletas como unas 3 o 4 cuadras porque en esta zona no es permitido circular con los vehículos, o no sé si son los vehículos pesados, porque veo que sí hay vehículos livianos circulando. Está haciendo frío, pero está bonita la aventura. Y aquí se perdió este gato. Pues acaso lo ven. Bueno, aquí hacemos tienda, ponemos acá tienda de campaña. Vamos para acá. Este es el campamento base aquí en esta calle. Está mal uno. Sí, somos ignorantes. Don Carlos Aminos tocó la 209, te se lo voy a mostrar. Tiene estas dos camas full, muy cómodo, ¿verdad, don Carlos? Calientito. Muy calientito, la cobija, todo, limpiecito, todo. El tele con full cable y el baño con agua caliente, que es muy importante porque sale el agua bien fría. Ahí, bien calientita. Y esa es la habitación, sencilla, pero la verdad es que está sobrada. Pero vamos a poder conocer lo que es el centro de Quetzaltenango, ¿verdad? Después de eso vamos a regresar acá para que hagan el check-out. Vamos a salir con maletas y todo directamente al bus. Después en el bus ya vamos a pasar a un supermercado para comprar las provisiones del viaje, ¿verdad? Ahora viendo el almuerzo, pues lo vamos a hacer ya de camino, ¿verdad? Les vamos a dar una buena opción ahí para que puedan hacer un buen almuerzo, ya que en el lugar ya en Sinal, en la noche donde vamos a dormir, pues la comida va a ser lo que vamos a llevar hoy de provisiones, ¿verdad? Cena, desayuno y lo que vamos a comer en la montaña. ¿Okay? Dice Rasta que los que les gusta el calor vayan a ese lado de la acera, los que les gusta el frío aquí.
Solo la sombra ya hace que se sienta frío. Rasta, ¿como cuánto estamos del centro de Guatemala? ¿Cuánto recorrimos ayer? Mira, de la ciudad estamos alrededor de 230 kilómetros. Ajá. ¿Eso cuánto lo recorrimos ayer? ¿Como 3 horas hay algo? Sí, ayer hicimos más o menos 3 horas. Sí. Para llegar. Ok. Y pasamos por 3 departamentos. Bueno, salimos de Ciudad de Guatemala, pasamos por Chimaltenango, San Juan Zacatepec, llegando al cuarto, que sería Xela, okay. Quetzaltenango. Solo que ya uno. La gente más culta. Son velitas. Cuando seca ya. Ella es María, saluda a la señora. Hola. Caldo de gallina. Ideal pedazo de gallina aquí. ¿Ves? ¿Qué se va a hacer, Pamos? Ok, ya vamos saliendo del hotel. Después de la noche estuvo muy rico. Ahora lo que estamos haciendo es de vuelta al bus, llevando las maletas. Y de aquí pasamos a un supermercado a comprar suministros para las 3 comidas de mañana, que ya subimos al Tacaná y donde vamos a acampar la noche. Va a estar muy chida, yo estoy muy ilusionado. Y nervioso también. Con todo este peso que llevo, no creo que tenga problema de subir. No lo creo. Aquí llevo como 15 kilogramos de este maletín. Aquí como 12. Estamos en San Marcos, muy próximos a llegar al hotel, pero hicimos una parada en una gasolinera, una parada técnica. Está haciendo frío y vamos a ver, ya le digo cuánto estamos. A 3177.
metros sobre el nivel del mar. Pero a mí me encanta este frío, entonces está placentero el agua. Estamos en la cumbre del Tacaná, Catenango, volcán de fuego, volcán de agua, y esto es Psicofam. Vinimos a Guatemala a un paseo de unos días, subir cumbres con estos caminantes. Síganos en Psicofam, denle like al video, suscríbanse de una vez, ojalá les guste.